Muy bien, seguimos haciendo imágenes de mi ciudad. Vamos a recibir al licenciado Walter Laupan porque este fin de semana habrá actuación de coros en la Casa Municipal de la Cultura una nueva edición de Uniendo Voces. Uniendo Voces, así se así, llama, Walter. ¿Cómo exactamente, estás? ¿Qué decís? Bien, todo bien. Hace sí, es verdad, es verdad. Uh, pasó, sí, pasó un tiempo. Pasa, pasa el tiempo. Totalmente. Por ahí han tenido otros el protagonismo este tiempo, así que bueno, uno... ¿Te puedo hacer una pregunta capciosa? A ver, dígame. ¿Se va a hacer Ramírez Festeja? <laughs> Tengo entendido que sí. No lo charlamos previamente, es un poquito este, en tono de broma, pero bueno, la claro. situación está complicada, ¿no? Realmente. Sí, la situación está complicada, pero creo que de alguna u otra forma, por lo menos esto es una reflexión personal, sí. eh, el aniversario de la ciudad merita que se hagan por actividades. Supuesto, claro. Después, este veremos qué es lo que se decide en función del contexto, sabemos que la situación no está fácil, hay fiesta como la sí, fiesta de la avicultura que, que nos está haciendo, claro, sí. otras sí, otras con, bueno eh, la apuesta es sostener las actividades y bueno, yo te digo, es el cumpleaños de Ramírez, o sí, sea que sí. necesariamente actividades va a haber. Algo habrá que hacer. Claro, tal cual. Ahora, eh, lo que sucedió este año, este, quizá eh, te vamos a esperar un poquito para, para tener algo similar, sí. pero, pero bueno, no podemos dejar de celebrar un año más de vida de, de nuestra ciudad. Claro, sí, por supuesto. Además, me atrevo a hacerte esta pregunta porque como... Eh, hay continuidad de gestión en la ciudad de Ramírez, uh -huh. entonces de alguna manera estarás involucrado con sí. la organización de la próxima fiesta, ¿no? Sí. Y seguramente con un gran esfuerzo, porque los chicos de la Fiesta de la Juventud también, a pesar de las dificultades, organizan su fiesta para el próximo fin de semana. Sí, totalmente, estamos colaborando también bastante uh -huh. para poder llevar a cabo la fiesta, porque, bueno no como vos decías hoy no, no es un año fácil eh, y lo que viene uno la verdad que los pronósticos no son buenos entonces sí. pero también es pensar que, que la actividad cultural sigue que es una parte muy importante de nuestras vidas Totalmente. que también la actividad cultural genera un movimiento en la ciudad como lo fue Ramírez Festeja y como lo ha sido la fiesta de la juventud durante muchos años es decir no solamente el festival en sí el escenario y, mm. y, y la fiesta que también nos hace bien no porque mm. es necesario descontracturar y, y salir un poco de la rutina, creo que eso a todos nos hace muy bien, pero también la fiesta tiene, toda fiesta tiene un montón de condimentos que, que dejan también hasta, si se quiere, un ingreso económico, por eso es importante sostener estas actividades, no dejarlas caer, eh, todos somos partícipes en alguna medida de todas estas celebraciones, de la fiesta de la juventud y hablar cuántas generaciones, mm -hmm. ¿no? Eh, y bueno. Eh, sí, felizmente se, se lleva a cabo el próximo fin de semana y ahí estaremos participando también. Ah, tengamos la fe que la situación mejore, ¿no? Para el año totalmente, próximo. Totalmente, totalmente. Así es. Walter, se viene el encuentro de coros este fin de semana. Eh, exactamente, este fin de semana uniendo voces. Yo ya no recuerdo qué edición es esta. Eh, pero bueno, es el, el tradicional encuentro que organiza nuestro coro municipal El Alegro Coral. Uh -huh. Va a ser mañana a la noche, a partir de las 20:30, en la Casa Municipal de la Cultura. Y bueno, vamos a tener la presencia de un coro ya conocido por nosotros, que es este Sueños del Alma, un coro eh, de adultos mayores municipal de la ciudad de Crespo, de muy buen repertorio para quienes lo han escuchado, quienes no han podido asistir. Eh, un coro tiene alrededor de 30 años ya consolidado, con. Este, de, de, de mucho trabajo, digamos, mucha calidad. Y eh, bueno, un poco la frutillita del postre es eh, el coro de la Asociación Verdiana de la Ciudad de Paraná. También este es un coro de mucha tra trayectoria, dedicado generalmente al, al canto lírico, pero este, quizás esta vez tengan un repertorio un poquito más variado. Pero la verdad que es un coro. Ahí tenemos algunas imágenes. Sí, sí. Eh, creo que eso es en el Teatro 3 de Febrero. Me parece que sí. Uh -huh. Es un coro de mucha trayectoria. Y mira, yo recuerdo que cuando era chico habían grabado eh, un par de canciones, tenían un, este, en ese momento un... Con un los hermanos play. Cuesta, creo. Exactamente, sí. eso es lo que yo recuerdo de aquella época, sí, sí. Eh, que era tremendo, ¿no? Entre Riano, por ejemplo, me acuerdo claro. que eran unas voces muy características. Sí. Eh, bueno, la verdad que es muy recomendable para quienes gusten del canto coral y para quienes no también, digamos, poder este, acercarse... Eh, porque la verdad que es este, un, un coro de mucha trayectoria, de mucha calidad, eh, como para ir a, a escuchar. Muy prestigioso y además un coro que ya lleva años trabajando en la provincia, ¿no? Sí. Que seguramente habrá sufrido una renovación también en sus integrantes, seguramente. precisamente por la cantidad de años que llevan trabajando. Sí, seguramente. ¿no? Mira, yo no te quiero engañar, pero creo que más de 80 años de trayectoria sí, claro, tiene sí. este, un coro de... De, de mucha trayectoria. Así que bueno, esperarles, eh, como siempre, todas las actividades con, con entrada libre y gratuita, eh, para quienes gusten del canto coral mañana a la noche, entonces, en la Casa de la Cultura, a partir de las 20.30. Admirable cómo se ensamblan esas voces, ¿no? Sí. Y ¿Cómo totalmente. suena? Hermoso. Totalmente. Realmente. Y destacamos el trabajo, la labor, por supuesto, de Alegro Coral, que sí, como... sin prisa, pero sin pausa, vienen también... Totalmente. trabajando mucho y muy bien eh, reconociendo además el esfuerzo que muchos hacen porque todos vienen de, de sus labores cotidianas de sus trabajos particulares y Definite. se toman el tiempo una vez por semana para ensayar en la casa de la Cultura. sí totalmente bueno y es una eh, el, el coro además es una, una actividad eh, colectiva digamos es como vos decías el esfuerzo el trabajo para, para ensamblar mm. ¿no? este, y coincidir eh, así que bueno eh, tiene ahí un, un, un condimento especial en ese sentido, digamos. Mira me olvidé de contar que las dos últimas canciones las van a hacer este, juntos los tres coros. Así que bueno han estado trabajando los directores en ese sentido también por eso vale la pena este, estar mañana a la noche. Muy bien muy bien. 20 treinta mañana entonces en la casa de la en la casa cultura. de la cultura. Perfecto. Sí. Sí. Aprovecho tu presencia para repasar un poquito las actividades culturales de aquí a fin de año, que son varias, ¿no? Sí, bueno, empieza noviembre, es un mes ya donde empieza, empezamos a tener muchas muestras de fin de año, cierres con gran cantidad de actividades y bueno, la municipalidad también en este sentido. Este domingo, por ejemplo, vamos a estar participando desde la subsecretaría en una edición más de la, de la, la Feria, Feria Saludable. Saludable. Uh -huh. Ahí vamos a tener este, bueno como en la mayoría de las actividades del espacio grises, con, mm. con, con nuevas actividades, este, nuevos juegos, sumando, y también escenario, donde van a estar participando Sara Gaitán, Ivana Candapay y Román Samaniego. Eh, tres este artistas que van a estar haciendo, eh, tres este, solistas que van a estar participando en el escenario. También invitarles a todos, eh, invitar a todas las, las personas que quieren acercarse, también para apoyar a nuestros emprendedores este, y a, a la gente que está trabajando eh, en la Feria Saludable. Sé que hay otras actividades a cargo de, de otras áreas. La Asociación Roberto Brepe también Exactamente, va a estar presente. La asociación Recordamos Brepe que esto empieza a las el, 3 de la tarde el domingo, creo. Eh, originalmente estaba previsto para las 5 creo, ah, creo que se adelantó para las 4 Por ah, el está tema bien. del frío está bien. Eh, Finalmente lo adelantamos para las 4 o sea, de la tarde Bajó mucho la temperatura está bien. Sí, 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 sí eh, estimando que para las siete y media va a estar sí, fresco sí, el domingo, claro, claro. así que, pero bueno, si todo va bien el domingo va a ser un hermoso día para ir temprano sí, al Dios parque, quiere, si uh -huh. Dios quiere, a disfrutar en familia de un espacio que nos hemos apropiado ya, lo decimos siempre, sí. eh, haya o no haya algo, siempre vamos a ese lugar. Totalmente. Se instalaron, se terminaron de instalar todos los juegos infantiles en el parque Vita. Eh, bueno, era una, una, habíamos hecho la promesa cuando fue Ramírez festeja retiramos muchos de los juegos, las hamacas y demás. Uh -huh. Bueno, lo, los hicimos restaurar y ya están instalados también en esa parte del parque. Uh -huh. Que bueno, por ahí algunos este, nos planteaban cuándo van a volver, este, qué van a hacer. Bueno, allí están de nuevo y los dejamos en un lugar. Donde es un poco más eh, más cómodo pensando en usar el parque que se sigue utilizando para las actividades de Ramírez Festeja y otras actividades no culturales. Uh -huh. eh, bueno, eh, el sector de juegos está un poquito más alejado de donde tradicionalmente está el escenario. Bien. Y el fin de semana siguiente, al Balotage Se viene la muestra de los talleres. Puede ser. A ver. ¿Es el el 25. Claro. Sí. El 25. 20, 25. Sábado 25. 25. Porque, sí. Sábado 25 tenemos la muestra anual de los talleres culturales también en el Parque Vita, como ya es tradicional desde hace un par de años. Eh, bueno, ahí vamos a tener la confluencia de los talleres de la Casa de la Cultura, los talleres del nido, eh, exponiendo todas sus actividades. En principio vamos a estar acompañados también por... La AFS, que no recuerdo ahora cómo es la sigla, pero es esta eh, eh, organización internacional que se dedica a hacer intercambios. Intercambios de estudiantes, con seda en Crespo. Claro, esta es una propuesta de, de, de Betiana Grillone, claro. que van a, van a estar participando aquí, en parte promocionando eh, la actividad de la asociación y también con algunos estudiantes de intercambio de otras nacionalidades, creo que van a ser cuatro puestos en total, que van a estar con, eh, comentando bueno algunos aspectos culturales de, de sus sí. respectivos países. Eh, en principio algo de gastronomía. Qué lindo. Eh, y bueno, y seguramente vamos a cerrar con un show musical que no lo tenemos todavía determinado, pero bueno, y el despliegue de todos los talleres. Qué esto va a ser en el Parque Vita? Sí, sí, sí en el como Parque Vita. El año Vita, pasado como se viene cual. haciendo últimamente. Claro. Sí, porque hemos comprobado que la casa de la cultura queda chica. Se ha hecho en la casa de la cultura alguna vez, ¿no? Sí, sí. Es Pero que tradicionalmente bueno, se hacía. Después pasamos mucha gente a... y se complica por ahí. Sí, después pasamos a ocupar eh, el espacio exterior también y lo hacíamos en la calle y en la casa de la cultura. Uh -huh. Y bueno, y después decidimos ir al parque Vita porque bueno, es mucho más, eh, a ver, es eh, una forma de visibilizar mucho más el trabajo. Aparte, este, allí podemos mostrar toda la actividad de, del nido. Eh, bueno, el taller de carpintería que se está haciendo en el polideportivo le mandamos un saludo al profe que está, está medio pachucho ahora pero a Héctor re eh, pero los chicos siguen trabajando bueno eh, cuchillería este ahí no me sale tapicería costura mm. los talleres más de oficio y bueno y toda la actividad este cultural eh, de la casa de la cultura eh, bueno, estamos preparando mucho la decoración de cada uno de los puestos, de los stands, con mucho entusiasmo, digamos, porque bueno, es un poco la antesala del verano y, 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 y bueno, y como te decía, hoy esta temporada es donde fluyen las muestras, hay mucho, mucho entusiasmo en los grupos. Eh, vamos a tener prácticamente todos los talleres ahí, eh, incluso los de teatro, eh, haciendo un par de monólogos. Quizás llevemos adelante un desfile, eh, un desfile de modas, pero con las integrantes del taller de costura y algunos uh -huh. familiares. Así que bueno, algunas de las cositas que se van a poder ver. Y también la invitación a, bueno, este, se hace la invitación a participar el año que viene de los distintos talleres. Sí, haceres. seguro, muy bien. Y el 2 de diciembre... Hay algo también. 2 de diciembre, claro, eso iba a contar. El 2 de diciembre tenemos la, eh, la muestra anual de los talleres de teatro que ah, se hace eh, claro. por separado porque necesitamos hacerlo en la casa de la cultura claro, por cuestiones de, sí. de sonido, de decoración, este, de este, ay, no sale la palabra, eh, ambientación. Sí, sí, claro, sonido también. Exacto. Es mejor. Eh, así que ahí vamos a tener el taller eh, de teatro infantil, el taller de adultos Los Ramírez y nunca es tarde. En una misma jornada la idea es arrancar eh, a la tarde quizás con, con el, el espectáculo infantil, a la tardecita con otros los talleres, o sea, ser todos juntos allí también. Así que bueno, también vamos haciendo la invitación por, eh, por anticipado y después este, nos, iremos, nos iremos contactando de nuevo para para renovar la invitación y Qué refrescar. Barra, ¿eh? ¿Cómo se nos fue el año? Y después vendrá la Navidad Unida. Mira, nosotros anticipamos esto, parece que falta un montón. Uh -huh. Pero en realidad, la organización uno tiene que realizar, hacerla antes. Nosotros bueno. nos pasa lo mismo con el mensaje de los pastores en Nochebuena. Claro. Esto tenemos que organizarlo con tiempo, ¿no? Bueno, en el, el caso de la Navidad Unida es lo mismo. Con la Navidad Unida, para serte sincero, este año, bueno, por ser justamente un año electoral y demás, eh, este lunes vamos a empezar a, claro. a trabajar. Sí. Eh, que no es lo ideal, uh -huh. eh, pero bueno, alguna vez lo hemos hecho también. Eh, pero sí, la idea es llevarlo adelante. Seguramente, un poco nuestra propuesta va a ser volver a la Casa de la Cultura este año. Uh -huh. Así que, bueno, ahí vamos a ver cuál es, cuál es la respuesta y las propuestas de las distintas congregaciones, iglesias. Muy bien. En algún momento haremos un repaso de, de, de tu gestión, ¿no? Al frente de. de, de bueno, la, de la con mucho gusto. De políticas culturales, porque termina una etapa ahora. Arranca otra en el próximo 10 de diciembre, pero bueno, sí. es interesante también poder este, repasar un pues poquito todo lo que se ha hecho en, esto, en estos tiempos, ¿no? Sí, la verdad que son muchos años, ocho años, este, y hasta uno a veces se olvida, ¿no? de, sí. de, de muchos detalles, de muchas circunstancias que se sí. han pasado y demás, eh, y bueno, no deja de emocionar también, la verdad. Eh, pero bueno, quedan, eh, hay un equipo funcionando a pleno, con muchas ideas para seguir. Ah, la tecnicatura que empezó en el nido se hizo durante tu gestión también, la tecnicatura sí. de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Sí, totalmente. Por sí. ejemplo, ¿no? Esa tecnicatura, bueno, se gestionó eh, Bueno, otras carreras universitarias, claro. ahora hubo empleados municipales que se, que terminaron en una de las tecnicaturas en... En administración y gestión estatal, que no, no tuvo tanta visibilidad hacia afuera, pero hay gente que la, la finalizó. Eh, bueno, la Tecnicatura en Higiene y, y, y Salud Animal que se está dictando actualmente, uh -huh. si bien no. A ver, nosotros trabajamos mucho para ello. En todos los casos, las carreras universitarias están a cargo de las universidades, ¿no? Exacto. Pero. No y, y muchas ideas de continuar eh, avanzando en lo que es formación de oficios este, que, que siempre hacen falta y seguir promoviendo por ahí carreras cortas que es lo que hoy más se demanda acercar las posibilidades a Carramiles la verdad que sí en, el, en la fase educativa bueno en la fase en lo que tiene que ver con los eventos pues, bueno no sé hay tanta cosa para contar eh, que bueno Sí, sería, sería largo, pero la verdad que sí, con mucha satisfacción también por lo, lo logrado, y creo que igualmente hay muchísimo por hacer. Muchísimo por hacer, por ejemplo, en lo que tiene que ver con eh, eh, recordar nuestros orígenes y eh, uh, Claro, y Nos olvidaremos de un montón de cosas, la historia. pero el documental de Vicental, por ejemplo, Tú, no, sí. los murales que se han pintado durante mm. estos años, muchísimos. Muchísimo. Bueno, el coro fue una de las primeras actividades que volvimos a implementar. La Navidad Unida fue una de las actividades que, mm. que, que retomamos. Eh, la Noche de los Templos, que es una claro. actividad tan característica. Sí. Dentro de lo que es Ramírez, festeja en sí. Mm. Um, sí, la verdad, infinidad de temas. Y bueno, con este tema del, de la. De lo que es la, la recuperación de la historia de los ramirenses, se ha hecho un trabajo muy silencioso también con la digitalización, no solo del periódico ah, Pregón, sí. que sigue eh, y que vamos este, poniendo a la disposición del público, sino que van apareciendo fotos, van apareciendo gacetillas por ahí. Últimamente Arturo Álvarez ha sido una fuente de. De, de acceso a información, uh -huh. algunas gacetillas con normativa municipal que, que hemos encontrado, que va desde el año 1922, cuando se crea la, de, la Junta de Fomento en la Ciudad de Ramírez, hasta el año 83. Eh, y bueno, la verdad que uno puede ver, ver ahí este, mucha información y, y va tomando dimensión de cómo fue avanzando la ciudad, de lo que ha sido Ramírez, lo que es, lo que cómo se proyecta. Es, es tremendo, la verdad. Tremendo, eh, tanta tanta información y creo que eso, eso es una de las tareas que hoy más apasiona eh, y, y donde van surgiendo pero tantas historias eh, y creo que también es lo que nos integra, digamos, porque mucha gente se acerca y empieza a recordar o a sentirse parte a par, eh, en función de que algún familiar o alguien haya estado involucrado, como decíamos en Vicental, pero también, uh -huh. bueno, el otro día recordábamos con la con la creación del Sanatorio Evangélico, del Molino Harinero, de las cooperativas, o sea, distintos momentos donde distintas familias han tenido mucha participación. Mucho está plasmado en este folleto que te decía, sí. eh, y bueno, otros no. También nombres desconocidos, apellidos desaparecidos, sí. de Ramírez, hablamos mucho ya de, de lo, que han sido las, la, lo que fue en su momento la comunidad judía, sí. que, que, que ahora... Este, solamente hay algunos apellidos, sí. ¿no? Bueno, ahí está trabajando, sé que está trabajando Rosy Garcilaso, está trabajando ella en ese tema uh -huh. que le apasiona la investigación histórica. Eh, bueno, tanto, tanto para contar de Ramírez, que creo que eso es una tarea fundamental, digamos, porque tenemos muy poco plasmado, uno sale a buscar fotos y no encuentra. Sí. Nos pasa en todos lados igualmente pero eh, es muy bueno poder documentarlo, acercarlo a las escuelas, que la gente sepa que está disponible. Eh, Totalmente, recuperar nuestra historia uh -huh. para conocer nuestros orígenes. Así es. Totalmente. Walter, un placer, como siempre. Bueno, muchas gracias. Nos vemos mañana, 20 y 30 entonces, uniendo voces en la Casa de la Cultura. Todos invitados. Gracias por la visita. Bueno.